herramientas que vamos a necesitar, pues bueno, poca cosa. Unas tijeras, un cúter para recortar los bordes, el vinilo, este que simula uno de AliExpress que he encontrado barato y parece que tiene buen acabado. Y como decía, pues la espátula. Aparte de las herramientas para poner el vinilo, lo que es para desmontar el escudo este, el contraescudo, lo que vamos a necesitar es el mismo destornillador que viene en la bolsa de herramientas. Yo aparte en la moto siempre llevo esta pequeña cajita de herramientas que es muy útil porque trae un poquito de todo, y en este caso vamos a necesitar la llave Allen de 5 para lo que es desmontar los tornillos laterales que hay aquí, este de aquí y otro igual que hay al otro lado. Entonces, lo primero que quitamos son los pines, le damos aquí, simplemente hay que cogerlo, se saca y ahora ya hay que sacar la pieza de plástico que engancha ahí. Ya la tenemos, la dejamos en un sitio que no se vaya a perder. Y le damos a esta pieza de aquí, esta, aquí se ve. Es simplemente lo que hay que hacer es apretar en el centro, ya estaría suelto. Y ahora con la uña, o con, si tenéis también algún destornillador que os pueda servir, incluso con el mismo de la caja de herramientas, simplemente se le da un poquito en el lado para que salga y ya lo tenemos fuera. Hay que hacer lo mismo para el lado contrario. Habría que quitar este de aquí, igual otra vez, le tiramos hacia afuera, ya estaría afuera. E igualmente con el pin este de aquí, ese que tenemos ahí, pues de la misma manera le damos así, ya estaría afuera. Y le damos la vuelta al destornillador para ayudarnos para poder sacarlo, simplemente así. Ya estaría fuera. Ahora nos quedan los dos tornillos laterales Allen. Uno sería este. Lo mismo. El destornillador ya una vez que está flojo. Estas piezas no van muy apretadas, simplemente hay que darle un apriete pequeño para evitar romper la uña que lleva dentro. Igual por este lado. Esta pieza de aquí, hay que intentar a ver si con la mano sale. Parece que está un poquito fuerte para. Así que se le da, la tenemos suelta. Y ya lo tenemos, tenía un poquito de fija tornillos, por eso era por lo que estaba un poquito más duro de otra vez que los desmonté. Ahora, pues viene el truco. Hay que, con mucho cuidado, tirar de aquí. Ponemos el manillar en la posición central. Y ya tendríamos todo suelto. Ahora mismo esto está sujeto con las pinzas que tenemos aquí, con las uñas que tenemos aquí alrededor. Entonces, el truco es primero sacarlo de aquí arriba. Es un poco complicado y la verdad que da un poco de miedo, porque da la impresión de que se puede partir. Pero con cuidado no debe haber problema. Aquí ya estaría afuera. Aquí también. Ya va saliendo de abajo. Y ahí. Ya está este lado completamente fuera. Y ahora aquí queda esta uña de aquí, que como decía, pues está un poquito duro, pero bueno, al final sale, ya lo tenemos fuera. Vale, ahora lo que faltaría, como lo que queremos es quitar el contraescudo, la parte esta interior, esta parte que es la que vamos a vinilar, pues ya se ve que aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6 pestañas, y hay este clip que es el que no nos permite quitarlo directamente desde fuera sin desmontar esta pieza. Pues lo mismo que hemos hecho antes con el destornillador. En la parte de estrella e igualmente pues hacemos el mismo procedimiento. Cogemos aquí, apretamos, ya estaría fuera y sacamos la pieza. Ahora ya tenemos la pieza que queremos vinilar totalmente suelta, solamente cogida con estas pestañas. Para quitarla, pues supongo que va a tener algo de truco, pero bueno, en principio ya como la estamos viendo por dentro sabemos que no es tan fuerte cogida, así que poquito a poco pues vamos una por una, la vamos a ir sacando. Hay que hacer un poquito de fuerza. Estas se ven que son las que van encajadas,
Así que lo que hay que hacer es sacar todas las demás, esta de aquí, esta, esta, esta y esta, y luego pues se ve que saldrá hacia arriba. Vamos a empezar de arriba abajo, a ver si somos capaces de sacarlo. Vale, esto realmente no son, estoy viendo que no son pestañas, esto simplemente es que va, sirve como guía para luego hacer fuerza hacia abajo. O sea que las pestañas son estas cuatro, que son las que hay que aflojar. Saldrá esto hacia atrás y luego ya saldrá hacia arriba. Así que vamos a probar. Esa ya parece que está fuera, pero claro, está haciendo fuerza y cuesta bastante trabajo que no vuelva a su sitio. Tampoco quiero hacer mucha presión con un destornillador, pero me parece que no me va a quedar más remedio. Ese estaría fuera. Igualmente esta. Ahí ya estaría fuera y ahora demás pues salen solas. Ya tenemos el escudo fuera. Ya el siguiente paso que vamos a hacer, ya tenemos esta pieza sin la pieza esta de plástico que vamos a vinilar. Ya lo que faltaría sería darle una buena limpieza a esto con alcohol, dejarle sin restos para que asiente bien el vinilo y después pues ponerle el vinilo directamente. Ya lo hemos dado con alcohol y esa era la suciedad que tenía, que era la que queríamos evitar para que el vinilo agarre bien. Simplemente con un poquito de alcohol pues les vamos dando. Este plástico es totalmente resistente al alcohol, no hay ningún problema. En mi caso no tenía isopropílico, así que nada, alcohol normal el que encontráis en la farmacia es suficiente para dejarlo bien limpio. Esta pegatina que me da pena quitarla, pero no va a quedar más remedio que quitarla. Ahí. Y lo mismo, para quitarle cualquier irregularidad, pues con alcohol le damos y vemos que queda perfecto. Bueno, pues después de mucho probar y varias formas y demás, pues he descubierto que la mejor forma de ir dejando esto más o menos en condiciones sin arrugas pues era como me esperaba, dándole calor y con las manos lo que vamos haciendo es estirando el vinilo, digamos que vamos estirando, quitando las arrugas y lo vamos remetiendo. Y de esa manera lo que llevo hasta ahora, pues bueno, aunque tiene algún defecto por ahí, alguna burbujilla pequeña, pero bueno, te tienes que fijar mucho para que se vea. Así que así voy a terminar. Ahí vemos cómo está por dentro y voy a seguir haciéndolo así. Entonces lo que hacemos, pues como he dicho, eso es donde tengamos arruga, levantamos y lo que vamos haciendo es calentando y estirando el vinilo para que se pegue sin ninguna arruga. Entonces vamos a empezar por este sitio para que veáis cómo es. Y ahora pues le estiramos y ahí vamos viendo que se va quedando en condición. Seguimos, ahí se ha formado una arruga, no pasa nada. Lo que hacemos es volvemos a darle calor, despegamos la parte de las uniones, siempre va a ser la más difícil, pero con paciencia se puede ir haciendo. Ahí ven que ya se va quedando con el suelo. Vamos estirando con las manos y buscando los vértices, las aristas de la pieza.
ahí se queda una pequeña burbuja, no pasa nada. Ahora cuando le demos calor, lo mismo, volvemos a estirar y la burbuja desaparece. Ahora vamos a seguir con esta parte, pues de la misma manera, le damos calor. Ahora con calor, pues voy a quitar el secador para que se escuche bien. Ya sin el calor, o sea, sin el secador, pues simplemente lo mismo. Buscamos ahí la tensión. Si vemos alguna arruga, pues lo mismo, sin miedo. Levantamos y vamos estirando. Ahí. Y así vamos por todo el contorno de la pieza. Los filos no olvidamos de momento, luego los repasaremos con las tijeras y con el cúter. Y así seguimos. Pues ya hemos terminado la pieza, siguiendo el procedimiento que he dicho, que ha sido luego mucho más rápido una vez que he visto esa forma. Que me perdone la gente que se dedica a vinilar si he dicho algo incorrecto, pero bueno, a mí la forma que he dicho ha sido la que me ha valido. Si hay cualquier arruga, se le da calor y simplemente se estira hasta que se deje en condiciones. Bueno, pues ya tenemos la pieza vinilada. Más o menos, a grosso modo se ha quedado bien. Hay algunas burbujillas por ahí, pero creo que no se nota mucho. Yo, la verdad que creo que queda mejor de como estaba. Ahora, pues el proceso inverso, lo que hemos hecho antes, ahora vamos a volver a montarlo sobre la tapa esta. Como hemos visto antes, pues lo primero que hay que hacer es encajar las piezas de abajo y en teoría, ahora, las pestañas deberían encajar con un simple clic. Esas de abajo ya han entrado y faltarían las de arriba. Esa ha entrado. Y esta creo que también, lo que pasa es que tiene un poquillo de vinilo ahora a entrar, lo cual ya la tenemos en su sitio. Así es como se queda. Ahora, pues aquí había una pieza de esta que era la que iba aquí para volver a montar estas piezas. Hay que hacer lo siguiente: el pin hay que sacarlo hacia atrás, se pone en su sitio. Así se mete, y una vez que se ha metido, lo que se hace es simplemente empujar eso. Eso abre la pieza de plástico y ya lo deja fijada, con lo cual esta pieza ya está terminada. Ahora ya lo que faltaría sería poner esta pieza, como decíamos, que lleva estas cuatro pestañas que encajan en estos cuatro huecos, más estas dos que son las que encajan aquí, más las dos de arriba, que son estas de aquí, que son las que encajan en esta zona. Entonces el movimiento, como se ve aquí en la pestaña que tiene aquí, es encajar de abajo y luego de arriba abajo meter eso en su sitio, de forma también que luego lateralmente entre esta pieza en esta de aquí. Así que vamos a montarlo. Hay que buscar bien el sitio. Ahí. Como hemos dicho, como hemos visto cómo iban las pestañas, pues en principio sería encajar las de abajo, que ya han encajado, esta, y ahora hay que buscarle el sitio a estas laterales. Ahí encaja prácticamente sola, ya estaría puesta. Como hemos visto antes, ahora lo que faltaría ya sería poner cada pin en su sitio, como antes. Esto lo sacamos hacia arriba, lo metemos aquí en este sitio. Tenemos ahí, y ya una vez que esté metido, lo que hacemos es simplemente así, se expande la pestaña y ya lo dejo fijada. Lo mismo hacemos para la de aquí, la tenemos fuera, ahora mismo la tenemos fuera, pues lo que vamos a hacer es meterlo, encaje, y cuando encaje la empujamos aquí y ya estaría puesta. Vamos a hacer lo mismo para el lado contrario. Y ahora lo que vamos a poner es el otro pin, igualmente, volvemos a sacar esta parte hacia afuera, la buscamos aquí en el agujero, buscamos su sitio, ahí, y cuando ya está metido en su sitio, lo que hacemos es eso, empujar eso, que eso hace que se abra este clip, se abre la parte inferior y lo deja fijado con las dos carcasas. Nos faltaría el otro que va aquí, que es este de aquí, este, antes para sacarlo, si os acordáis, hemos tirado aquí hacia afuera, pues ahora es tan simple como ponerlo. Lo encajamos entre las dos carcasas y ahora lo que hacemos es simplemente empujar hacia adentro. Ya lo tenemos metido. Lo que nos quedaría ahora serían los dos tornillos de Allen, número 5,
pues igual, como ya tenemos la carcasa encajada, va a ser sencillo, simplemente hay que hacer así, no hay que sobreapretar. Si tenéis fijo el tornillo, échale un poquito, porque a mí se me cayó uno, y con las vibraciones y demás se afloja un poquito, por eso este está un poco más duro, porque le había echado la otra vez fijo el tornillo, y ahora ya faltaría el otro. Igual, le buscamos el sitio y lo apretamos sin pasarnos. Cuando notemos que está duro, pues le damos un achuchoncillo más y ya está, no queremos tampoco partir la pestaña. Y de esta manera, pues ya tenemos completamente el vinilo puesto. Seguiremos rozando seguramente, pero por lo menos ya no lo haremos sobre la pieza original, sino que será sobre el vinilo este, que además de estética, que le va muy bien porque tiene varias cosas de carbono la moto, además de estética, pues le da un color más bonito que el original, para mi gusto.